Egunon guztioi, gaur ona deitu zaituztegu azken hilabeteotan hiru erakundeen artean egindako elkarren arteko lanaren emaitza eta ondorioa jakitera eman nahi dizuegulako. Dexente denbora damakigu lanean eta bueno, gaur izango da horren berri denengo aldiz emango deguna eta egindako lanaren berri eta baita ere etorkizunera begira jorratu nahi dugun lan ilduaren berri eman nahi dizuegu. Badakizute gauden leku hau berezia da Donostiako udaletxearentzat, berea da, baina bueno, bere momentuan Donostiako udaletxeak erabaki zuen gune hau bakeari eta giza eskubidei zuzentzea eta dedikatzea. Eta halako karga simboliko importantea dauka, ez? Beti izan du. Eta bertan garatu dira, bueno, hainbat ekimen, hain zuzen ere bakeari eta bakearen eta giza eskubideen ingurukoak. Legealdi berri honen hasieran udaletxean guk garbi ikusi gendun beharrezkoa zala bide horretatik pausoak ematen jarraitzea eta edukinez betetzea, hiriak egiten zuen apustu hau. Eta asmo eta helburu horretan bide lagunak aurkitu genituen. Bai, Eusko Jaurlaritzak berak, bazuela ere halako ideia bat, eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Eta hiruen artean gauzatutako lanari esker, momentu honetan aurkestera gatozkizuena da, hain zuzen ere, gune honetan, giza eskubidetako baliabide pedagogikoen zentroa kokatzea. Hori da, hain zuzen ere, egindako danaren ondorio eta maitzarik nagusiena. Garbi ikuste gendun, hiru erakundeek aurten gurtea benetan garrantzitsua zela horrelako gogoeta bat egiteko eta horrelako planteamentu bat eta apustu bat egiteko, 2016 garren urte hau, hain zuzen ere, Europar hiriburu, kultur hiriburu garen urte hau edo urte honek legaturen bat utzi behar baldin bazuen giza eskubideen inguruan ere izan behar zuen legatu hori, eta hori da aurkestera gatozen proiektu honek ere jasotzen duena, ez? 2016-aren legatu izan nahi duen proiektu honek. Diodan bezala, hemen kokatuko dugu baliabide pedagogikoen zentroa, eta bertan giza eskubideetako hezkuntza tresna zehatzak, hala nola filmak, dokumentalak, testuak, antzerki danak, edo eta literatura danak izango ditugu. Hau izango da, hain zuzen ere, horren gune nagusia. Horretaz gain ere, baina hor utziko diet aukera ere beste bi parte hartzailei horren inguruko zehaztasunak ematen, hainbat jarduera burutu nahi dira, helburu horri lotuta, kanpora begira, zeren hor garbi daukagu gauza bat, eta da, hemen egin nahi dugun proiektu honek partekatua izan nahi duela, irekia izan nahi duela, ez publiko espezializatuari zuzendua, baizik eta mundu guztiari zuzendua, hiritar guztiei irekia eta zuzendua, eta bertan jasoko diren material eta egongo diren ekimen guztiak izango dira publiko orokorrari zuzenduak. Pieza bat da ere puzle zabalago batean, gure herrian, Euskal Herrian ditugun hainbat baliabideak osatzeko badio duen pieza, jakina gogora zentroaren eskutik, baino baita ere, adibidez, Gernikako bakearen museoak edo terrorismoaren biktimen memoriak ere eskaintzen duen sare horren parte bezala ikusi nahi dugu hemen gaur aurkezten dugun proiektu hau. Decía, como introducción, antes de dar la palabra a las otras dos instituciones que están presentes conmigo hoy en esta mesa y que son las que han trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento en la elaboración del proyecto que venimos a presentar, que hoy damos cuenta de un resultado, fruto de un trabajo realizado durante ya bastantes meses, diría yo que pues casi llegaremos pronto a un año, de contactos, conversaciones, borradores, papeles cruzados, que buscaban un objetivo que para el Ayuntamiento y entiendo que para las otras dos instituciones también era fundamental. Sabéis que este espacio es un espacio muy particular, con una enorme carga simbólica para la ciudad. En su momento se ideó
como el centro, como la Casa de la Paz y los Derechos Humanos, con todo el significado que eso conlleva. Arrancó en su día con ese objetivo, se fue llenando de contenidos y vimos que en este momento era necesario el darle un nuevo impulso, dotándolo de nuevos contenidos. Esa fue una valoración que el Ayuntamiento hacía y que coincidió con otra inquietud que también tenían dos instituciones, como es el Gobierno Vasco y como es la Diputación Foral, de generar un nuevo recurso, no ya solamente desde la perspectiva de la ciudad, sino desde la perspectiva del país. Y el proyecto que hoy venimos a presentar y que queremos, y sobre el que hemos trabajado y sobre el que vamos a seguir trabajando, porque no es un proyecto cerrado, sino es un proceso dinámico que va a tener distintas etapas, distintos periodos de evolución y de configuración, por decirlo de alguna manera, es precisamente el de que se establezca en este lugar el Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos. Un centro de referencia en el que lo que se buscará es recopilar, generar y divulgar herramientas concretas de educación en derechos humanos, como puedan ser películas, documentales, textos, obras de teatro o literarias, etcétera, etcétera. Ese va a ser el nuevo impulso que le queremos dar a esta Casa de la Paz y de los Derechos Humanos. Creemos que tenemos, bueno, ingredientes como para poder aspirar a hacer un centro de referencia, incorporando actividades como, por ejemplo, el Festival Internacional de Derechos Humanos de la ciudad, que es también absolutamente coherente con este planteamiento que se hace y con esta nueva apuesta que se manifiesta hoy de cara a lo que es la revitalización de este Centro de la Paz y de los Derechos Humanos, y otras nuevas actividades que se quieren generar en torno también a esa configuración que queremos darle a este espacio. Lo que se quiere hacer aquí y lo que se pretende hacer aquí es o tiene como destinatario el público en general. No es un centro de estudios especializados para personas que hacen investigación, es un centro que pretende y busca recopilar todo tipo de recursos pedagógicos en derechos humanos y hacerlos accesibles a todas las personas. Quiere ser, en ese sentido, un proyecto abierto y dirigido a toda la sociedad. Creemos que es la principal o la gran aportación que podemos hacer de cara a futuro, y también creemos que es uno de los legados que este año tan especial para la ciudad, en el que somos capital europea de la cultura, bueno, pues es uno de los legados que podemos dejar iniciado, precisamente el que este centro sea un centro referencial precisamente en recursos pedagógicos relacionados con los derechos humanos. Ese es el planteamiento que os queríamos dar a conocer y decir, finalmente, por mi parte, que es una pieza más de una serie de recursos que este país tiene, del que este país se ha ido dotando, y que, por lo tanto, es una pieza más que conforma una red coherente, junto con el Instituto Gogora, evidentemente, por supuesto, y con el Museo de la Paz de Guernica o con el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Son piezas que componen un conjunto en el que, como digo, aquí queremos especializarnos precisamente en lo que se refiere a los recursos pedagógicos. Da nere aldetik, ba, oraingo sarrera ontan gehiagorik ez, gainontzeko... Zentro honen helburua da betegabe zegoen utxune bat betetzea. Orain badaukagu Gogora, badaukagu Gernikako Museoa, bere momentuan egongo da baita ere memorialak, eta instituzio hauek nola doala lantzen dute iragana, iraganaren gaurko irakurketa, ezta? Baina hezkuntzaren ikuspuntutik badaude utxune bat, eta da nola landu etorkizuna, nola landu bizikidetza, eta hortarako giza eskubideak garrantzitsuak dira, eta hortarako bitarteko pedagogikoak edo baliabide pedagogikoak edukitzea, ezta? Hori da pizka bat zentro honek beteko lukeen funtzioa ikuspuntu orokor batetik. Esan dan bezala, beti importantea da zehaztea, ezta? Eta orduan, baita ere alkateak esan duen bezala, proiektu honen esan nahia, hasiera-hasieratik zehaztasunez mugatzea komeni da. Eta zer da zehatz-mehatz? Ba, pedagogia baliabidetzak jotzen ditugu giza eskubide iburuzko eziketa edo dibulgazio tresna moduan erabili daitezken unitate didaktikoak, filmak, bideoak, dokumentalak,
testuak, antzeslanak, literatura lanak, musika obrak eta bestelako sorkariak edo metodologiak. Eta eskuartean daukazute dokumentu osoa, hor dago informazio guztia, baina 11. orrialdean badago kuadro bat nun zehazten da zehatz-mehatz zentro honek zer egingo duen, ezta? Eta egingo duena izango da biltzea, sortzea eta divulgatzea, ezta? Biltzea esan nahi du kanpotik ekartzea, sortzea esan nahi du hemen ere bultzatzea holako iniziatibak eta divulgatzea bada konpartitzea, ezta? Eta ni bukatzeko bakarrik esan, bueno, alde batetik ekimen honekin hiru instituzioen arteko borondate partekatu badagoela, baina ez da bakarrik guri bururatzen zaigun ideia bat, ba hemen sortu dana, baizik eta honekin nazioarte mailan planteatzen diran eskakizunak ere betetzen ari gera. Eta zehatz-mehatz nazioarteko erakundeen berari asko zuzendarauei eta gomendioi ematen die erantzuna. Giza eskubideen aldeko nazio batuen hezkuntzarako mundu programak honako hau gailentzen du. Hezkuntzaren eta prestakuntzaren baliabideak eta materialak metodologiaren aldetik, irmoak diren praktiketatik ateratako irakaskuntzak eta adibideak toki eta nazioarte mailan, kanal elektronikoen bitartez eta linean, baliabideen zentroen, datu baseen bidez eta bilerak egin ez partekatu beharko lirateke. Bueno, decía que este centro viene a intentar cubrir un ámbito muy específico de trabajo que no está cubierto y que en ese sentido puede ofrecer, hacer una aportación interesante y que tiene que ver mucho con la educación, con la educación, por supuesto, en el ámbito educativo, en las escuelas, en el sistema educativo, pero también con la educación social y con la participación de la ciudadanía. En los últimos años se han creado, algunas estaban creadas de antes, instituciones nuevas que tratan de hacer frente a nuestro pasado, ¿no? Está el Museo por la Paz de Guernica, que sería el más antiguo. Acabamos de crear Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, y se creará o está en proceso de creación el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Son tres instituciones ubicadas en Euskadi que abordan el pasado, trabajan el pasado. ¿Cómo, digamos, aprovechar, cómo actualizar, cómo resignificar todo lo injustamente padecido en el pasado, a día de hoy, mirando al futuro? Pero en todo eso hay un reto educativo. Cómo presentar, cómo proyectar educativamente de cara al futuro la importancia de los derechos humanos, de la convivencia, y este centro quiere situarse ahí. Pero lo quiere hacer, además, en un territorio muy, muy concreto, muy específico, que es en el de recopilar, generar y divulgar recursos pedagógicos en derechos humanos. Y cuando decimos recursos pedagógicos en derechos humanos, quiere decir concretamente unidades didácticas, películas, vídeos, documentales, textos, obras literarias o musicales o cualquier otro tipo de creación o metodología que pueda ser empleada como herramienta educativa o divulgativa en derechos humanos. Es decir, el aprovechamiento de este tipo de materiales en la educación en derechos humanos. Decía también que para explicar qué hará el centro hay un cuadro en la página 11 del documento que tenéis entre manos y que detalla hasta ahora hasta dónde hemos llegado con este proyecto y que explica claramente que lo que tiene que hacer este centro es recopilar recursos pedagógicos, recopilar recursos pedagógicos de lo mejor que se haga en el mundo, es decir, qué es lo que se está haciendo en el mundo en esta materia, traerlo aquí, generar, promover que en Euskadi también se generen este tipo de recursos y después divulgar, ponerlo a disposición de la sociedad, de los agentes educativos, sociales, ciudadanos, etcétera. Y todo eso tendrá una repercusión en el ámbito del sistema educativo, en el ámbito de lo que podríamos llamar la pedagogía social y en el ámbito de la participación ciudadana. Esa es un poco la idea. Y para terminar, decir que es muy importante que cuando hagamos estas cosas, cuando hacemos estas iniciativas, no las hagamos solo porque se nos ocurren aquí y porque pueda ser una buena idea, sino porque nos ponemos también en línea con lo que las instituciones internacionales de derechos humanos nos dicen que se debe hacer, ¿no? Y en ese sentido hay directrices y recomendaciones expresas en esta línea. En el documento
se mencionan varias. Yo solamente citaré una de ellas, ¿no? El Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que los recursos y los materiales de educación y formación, las enseñanzas extraídas y los ejemplos de prácticas metodológicamente sólidas deberían compartirse a nivel local e internacional a través de canales electrónicos y en línea, en centros de recursos, bases de datos y mediante la organización de encuentros, reuniones, etcétera. Así que, bueno, en esta es en la línea en la que estamos. También hay que decir que el documento es un proyecto que está abierto todavía a ser mejorado y a recibir aportaciones, pero ya tiene un nivel de definición que permite presentarlo públicamente ya con vistas a que se pueda poner en marcha el año que viene. Nik labur-labur, egun guztioi. Nik aipatu beharrekoa da, zentru honek, ez, giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen zentru honek, eukiko ditula bi motore guretzako garrantzia handikoa direnak, eta azkenean urtero emango diotenak edukia, eta azkenean elikatuko dutena prozesu guztia, ez. Bi motore horiek izango dire, alde batetik izango da azoka bat, urtero sortuko dana edo egingo dana, eta azoka honek egingo duena da, giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen inguruko, hemen bertan, Euskal Herrian bertan sortzen den egukiak aztertu eta baita ere edatu. Beraz, bertan sortutakoa edatzeko eta lantzeko azoka bat egingo da urtero. Eta hortik aurrera, bigarren bat izango da nazioarteko mintegi bat, eta hori izango da kanpoan sortzen diran edukiak ona ekartzeko urtero egingo den mintegi bat. Beraz, ikusten duzuen bezala, bai, zentru bat daukagu, zentru honek lan bat egingo du, baina gero urtero antolatuko diren bai azokak eta baita ere mintegiak elikatu egingo dute prozesu guzti hori. Guk uste dugu, arlo horretan behintzat, lehenago, bai Enekok eta bai Jonanek aipatu duten bezala, Euskal Herrian bizi izan dugu esperientzi oso gogor bat, lazgarri bat, terrorismo eta biolentziaren inguruan, eta esperientzia horrek nire ustez lezio bat ekarri dugu. Eta lezio importante horrek diona da, giza eskubideen inguruan herri kultura indartu beharra daukagula, behin berriro ere errepikatu ez dedin gu bizi izan duguna. Beraz, oinarri sendo bat eduki beharra daukagu, eta hori landu egin behar da. Eta eduki beharra dauzkagu programak, ekimenak, estrukturak, konstantemente, etengabe, gure herrian landu daitezen bizikidetza, bakea, giza eskubideak eduki guzti horiek. Eta hori izango da bermea, behin berriro ere bizitzen dugun bortizkeria egoera hori errepikatu ez egin gure herrian. Beraz, despliege badago erakunde guztien artean, eta ikusten duzuen bezala elkarlan badago, nivel diferentetan. Guk esan barra daukagu Gipuzkoan, programa bat jarri dugula martxan, bereziki lan hori landu nahi duena herri-zerri, izena duena bizikidetza lantzen. Hemen daukagu gure elkarbizitza eta giza eskubideko zuzendaria den Maribel Bakero, eta bere esku dago Gipuzkoako herri guztietara joatea, eta herri bakoitzean bizikidetzaren inguruan plangintza bat edo ekimenak martxan jartzea elkarlanek ikuspegitik, Foru Aldundiaren eta herrien artean. Guk uste dugu, azkenean giza eskubideen aldeko apustu hori eta kultura hori kalez-kale edatzeko ezinbestekoa dugula, herrietan udalek ardura hori bere ganatzea baita ere. Eta hori izango litzateke bizikidetza lantzen programa. Programa horretan helburua martzen jartzen genuen, eta zan giza eskubideen inguruan heziketa soziala sustatzea. Lehenago, Jonanek aipatu duen printzipio bat, ez? Eta uste dugu, zentru honek elikatu egingo duela prozesu guzti hori. Herri-zerri alegia martzen jartzen diren, heziketa soziala sustatzeko, ekime guztioetan edukiak etorriko zaizkigula zentru honetatik eta aieteko zentrutik eta aldertatik bintzat, txertatu nahi dugu, bai hemen egiten dena, bai biztan da Jaurlaritzaren ikuspegitik eta Euskal Herri ikuspegitik egiten diren iranikak, herri-zerri egiten diren horiekin. Beraz, ikusten zuen bezala, maila diferentetan, baina guk uste dugu mobilizazio orokor bat egin behar dugula gure herri honetan, eta Gipuzkoan bereziki, ekimen horri ematen digu importantzia handia. Alegia kaleretara eramatea, bizikidetza jarduera eta alegin hau. Simplemente, subrayar el hecho de que, al final el centro, el Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete, va a tener dos motores. Un motor que va a ser una feria, que va a tener como objetivo fundamental la de, recopilar y divulgar también los contenidos en torno a los derechos humanos
que se están generando aquí mismo en Euskadi, en Euskal Herria. Pensamos que al final la creación de contenidos es fundamental y esos contenidos luego los tenemos que divulgar y el hecho de que tengamos una feria anual y que la organicemos desde este centro va a significar un motor muy importante para la dinámica que queremos impulsar. Luego estamos hablando de contenidos que se generan aquí y que los vamos a divulgar mediante una feria que se organizará anualmente. Y el segundo motor que va a tener el centro es la celebración también anual de un seminario internacional, mediante lo que queremos es recopilar los contenidos que se generan fuera de Euskadi. Los queremos traer aquí y los queremos divulgar también. Esos dos motores al final contribuirán a generar un calendario, una dinámica y evidentemente a recopilar nuevos contenidos para dar forma y dar contenido, como decía, a este centro. Y desde la perspectiva del territorio de Gipuzkoa, yo sí quisiera que esa generación de contenidos la insertáramos dentro de una perspectiva más específica en el territorio de Gipuzkoa, y es una apuesta que hemos realizado en torno a la traslación de la cultura de los derechos humanos, de la convivencia y de la paz a las calles del territorio de Gipuzkoa. Y eso lo estamos haciendo mediante un programa que se desarrolla mediante la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos, liderado por Maribel Vaquero, que tenemos aquí, la directora del gabinete del diputado general, y que, bueno, al final se está pateando todos los pueblos del de Gipuzkoa precisamente para trasladar esa cultura e intentar poner en marcha o planes de convivencia específicos en cada municipio o, si no, acciones relacionadas con los derechos humanos, la convivencia y la paz en los 88 municipios del territorio de Gipuzkoa. Simplemente decir que el hecho de que tengamos un centro que recopila, que atrae y que genera contenidos en torno a los derechos humanos, pues va a ser para nosotros, evidentemente, un factor muy importante para alimentar ese proceso de extensión de la cultura de la paz y de la convivencia al conjunto de los municipios del territorio. Evidentemente, este centro se inserta, por lo tanto, con la pretensión que tenemos de extender esa cultura a las calles del territorio de Gipuzkoa. Y esto va a ser un motor de generación de contenidos. Y, bueno, en ese contexto, simplemente decir que en el programa Biziki de Talantzen, que acabo de citar, hay un vector que es el de la profundización en la educación social en derechos humanos. Pues bien, evidentemente, esta iniciativa va a alimentar ese proceso de extensión de una educación en torno a los derechos humanos en Gipuzkoa, en todas las calles de Gipuzkoa.